Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en una emisión en esta mañana, ya de sábado 14 de diciembre del año 2019, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco el favor de su atención y lo invito a que continúe en esta programación que le estamos ofreciendo este día, ya fin de semana que tendremos caluroso en esta parte sur del estado de Veracruz, y además lo invito a que al concluir este espacio de noticias se quede en el espacio de Platicando con Dios con el predicador Guillermo Roque. Posteriormente, en Camino a Sion estará con ustedes Pedro Lagunas, a través de Imagen y Política Televisión, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Bueno, un elenco de programas muy especiales, así es que no se lo pierda en este sábado, un sábado que tenemos una temperatura de 21 grados centígrados, nublado, pero con probabilidades de una gran recuperación de la temperatura durante el día y en las próximas horas. Recuerde que durante las madrugadas tendremos descenso de temperatura. Esto es para que usted tenga mucho cuidado con los menores de edad y con las personas adultas. Recuerde que en este periodo invernal las enfermedades más comunes pues son precisamente las que afectan las vías respiratorias. Y bien, vamos a continuar y vamos a entrar de lleno con la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Fíjese que esta mañana allá en el puerto de Veracruz se inicia pues lamentablemente con un incendio que ha consumido un camión de carga. En estos momentos nos envían las imágenes de este incendio que se registra en pleno centro histórico del puerto de Veracruz, con lo que es el incendio que ha sido suscitado en el área de motor de este camión que transportaba dulces. Tenemos por ahí algunas una imagen que nos envían en relación a ese incendio provocado por, vemos la magnitud del incendio y que pues despertó a una gran cantidad de turistas y gente, porque se encuentra precisamente por a un costado de lo que es el edificio del ayuntamiento. Hay una gran movilización de los cuerpos de bomberos, sobre todo porque, bueno, se ubica este camión en una parte histórica para el puerto de Veracruz. No hay desgracias personales que lamentar, pero sí hay, por supuesto, la pérdida total, lo que nos mencionan, de esta unidad de carga que transportaba al parecer dulces y que todos pues se han quemado. Inicialmente lo que maneja el cuerpo de bomberos es que el siniestro se generó en el área de motor, y esto ocasionó precisamente la magnitud de este incendio que ha acabado con esa unidad de carga allá en el puerto de Veracruz, que ocurrió precisamente allá en la calle Esteban Morales entre 5 de mayo y Madero, en pleno centro histórico del puerto de Veracruz. Esto ha ocurrido la mañana de este sábado, pero por fortuna podemos hablar que no hay desgracias que lamentar, solo pues estos daños que han sido prácticamente completos, daños totales para el camión de carga del servicio particular que se ha incendiado esta mañana allá en la zona del puerto de Veracruz. Y fíjese, antes de continuar con la información que también tenemos de carácter local, le voy a comentar, por si usted va a usar o va a estar transitando, circulando por la zona del Paseo Ribereño y el túnel sumergido. Hoy por la tarde tendrá lugar la carrera 5 kilómetros de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Así es de que no tenga usted, si no tiene nada que hacer por esa área, pues no pase, habrá unos cierres de circulación y esto será a partir de las 5:30 de la tarde, poco antes, alrededor de las 3 de la tarde, que serán los cierres para dar inicio a la carrera. A las 5:30 será una carrera de colores a partir de las 5:30 de la tarde, y va a iniciar precisamente en esta ocasión pues algo importante, sobre todo porque la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos se va a ubicar allá del otro lado del río. Así es de que en esta ocasión, en la primera carrera que sabemos nosotros, se iniciará en Villa Allende y saldrá precisamente de la calle Madero. Esto es lo que nos han informado los organizadores. Así es de que, bueno, la gente de Villa Allende también muy al pendiente con los cierres vehiculares que se van a dar, y también pues la gente de Coatzacoalcos
porque por vez primera los corredores van a pasar por el túnel sumergido. Esto lógicamente implicará que por una hora tenga a bien cerrarse el área del túnel para que esos corredores puedan venir de la zona de Villa Allende a Coatzacoalcos. Dentro de un momento, ya una vez actualizados los datos sobre cómo será esta carrera, con gusto se los daré a conocer. Lo cierto es de que usted debe tomar precauciones tanto de la zona de Villa Allende como de Coatzacoalcos, porque esto pues comenzará precisamente la parte logística a partir de las 3 de la tarde. Así es que bueno, pues ahí están a nuestros amigos de Villa Allende y Coatzacoalcos, que tengan precaución, porque esta tarde será la carrera 5 kilómetros organizada por la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos, que está nuevamente teniendo una carrera de colores, pero ahora no será prácticamente Coatzacoalcos, sino también están contemplando que sea la zona de Villa Allende. Y bien, por otro lado, y agradezco la invitación de nuestros amigos del taller de artes, un taller de artes que regularmente de nuestro buen amigo Irving Aranda. Este taller tiene como objetivo preparar a futuros artistas, a futuros actores que pongan muy en alto el nombre de nuestra ciudad, como Irving, precisamente, que ha sido objeto de diversos reconocimientos por su destacada tarea actoral. Y bueno, este taller actoral que nuevamente se ha desarrollado en Coatzacoalcos desde el pasado día 9 y ha tenido pues una parte organizativa pues muy importante, hoy llegará a su fin. Así es de que se hará la entrega de reconocimientos a quienes tuvieron la oportunidad de tomar este taller actoral. Esto será a partir de las 9 de la noche en la Casa de Cultura de Coatzacoalcos, precisamente con todos los que han participado en el taller actoral en esta emisión, en este número del 2019, que ha iniciado precisamente el pasado 9 de diciembre y que el día de hoy llegará a su fin. Gracias a Irving Aranda por la invitación a este gran evento, que repito, es un evento anual, y que nos adelantaba Irving Aranda que el próximo año pues se preparan grandes sorpresas. Así es que bueno, aquellos aspirantes o futuros actores que deseen, por qué no, hacer casting, participar en los talleres actorales, pueden ir pensando hacerlo. Nos van a dar fecha el día de hoy, nosotros con gusto les daremos a conocer a partir de lunes cómo serán las fechas, cuándo se contempla realizar en el 2020 otro taller actoral, porque créame usted, es de gran calidad el grupo de jóvenes que participa, pero también además los maestros que son artistas reconocidos a nivel nacional. Así es que bueno, es una gran oportunidad que tienen a través de este taller actoral que organiza Irving Aranda, por cierto, un porteño muy talentoso que pone en alto cada día más a Coatzacoalcos. Bien, continuando con información, y esto pues había sido tradicional, pero nuevamente se está retomando, es el hecho de que Coatzacoalcos pueda recuperar un poco de cultura, de arte. Y el día de ayer un grupo de jaraneros se presentó ahí en el Parque Independencia durante la tarde para participar pues con los tradicionales sones jarochos, cantando la rama en el Parque Independencia, con la intención de mantener vivas las tradiciones en Coatzacoalcos. El grupo jaranero Son de la Tierra se presentó al pie del árbol de Navidad en el Parque Independencia para cantar la acostumbrada rama, un canto tradicional de nuestro estado en esta época decembrina. Este grupo de ciudadanos hizo este acto de presencia con el único motivo de celebrar estas fechas y llevar un poco de alegría ahí a los presentes y a la gente que se congregó en el Parque Independencia de Coatzacoalcos, demostrando que en esta ciudad aún hay gente apegada a sus raíces y tradiciones y un amor a la cultura y a la tradición, sobre todo de esta época decembrina. Ahí están los integrantes de este grupo de jaraneros, Son de Tierra, que bueno, pues un reconocimiento sobre todo porque son jóvenes, personas maduras, buscando preservar esta tradición de la rama. Así es que bueno, muchas felicidades y esperemos que el día de hoy también, en este fin de semana, estén en el Parque Independencia. Lógicamente el evento de Frente Frío número 22 afectó un poco lo que es la ciudad con las rachas tan intensas de vientos que tuvimos. Fueron
durante 24 horas, pero eso trajo consigo problemas, sobre todo porque el árbol de nacimiento que se había colocado ahí, pues tuvo que quitarse debido a las cuestiones de rachas de vientos, y eso, bueno, trató de afectar un poco ese buen ánimo que existía por conservar, por tener bello el Parque Independencia y la ciudad debido a esta temporada decembrina. Pero bueno, ahí está aún el árbol, estarán por ahí grupos, nosotros les daremos a conocer más adelante el itinerario de qué es lo que se va a vivir en este fin de semana ahí en el Parque Independencia para que ustedes puedan asistir con su familia y, por qué no, admirar que sus hijos, sobre todo si son pequeños, puedan saber y conocer estas tradiciones de nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos. Les recuerdo que al terminar este espacio informativo, 8:30 de la mañana, estará con nosotros el predicador Guillermo Roque en Platicando con Dios, bajo la dirección de producción de Pepe Arana. La pausa, regresamos. Con la implementación del programa para la separación de la basura, hemos logrado que el 90% de las colonias de la ciudad separen sus residuos orgánicos e inorgánicos. Con ello, 1,445 toneladas por mes han dejado de enviarse al basurero. Estas acciones que contribuyen al cuidado y conservación del medio ambiente han sido posibles gracias a la aprobación del Reglamento de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, aprobado por el Cabildo el pasado mes de mayo. Construimos la raíz de la esperanza. Mariachi Miranda. Que siga la fiesta. Hace tus eventos inolvidables. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y mucho más. Mariachi Miranda tiene un gran repertorio de canciones para complacer a tus invitados. Baila y goza con el Mariachi Miranda. Mariachi Miranda. Contrataciones en Avenida Ignacio de la Llave, 1523, y Zaragoza, 1210, en Coatzacoalcos, Veracruz. O contáctanos a los teléfonos 921-21-496-88, 921-134-1261. Envíanos un WhatsApp, 044-921-120-3360. Mariachi Miranda, en los mejores eventos. Jerofón y Asociados te brindamos asesoría en comercio internacional, consultoría para soluciones empresariales, capacitación a tu personal en todo el trámite que desee realizar. Tenemos un área especializada en certificados y trámites. Nos encontramos en Avenida Nahual 136, local A, esquina Escatecos, Colonia Fobiste 2, en Coatzacoalcos, Veracruz. Contáctanos al teléfono 921-273-4787. Thank you.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y fíjense que ya tenemos por aquí la actualización de esta carrera, los lugares en los cuales usted pues tendrá por el día de hoy contratiempo por unas horas debido a este cierre. La Dirección Municipal de Deporte envía un comunicado respecto a este cierre. Esta zona del túnel sumergido de Allende para Coatzacoalcos tendrá su restricción de circulación de 17:30 horas, es decir, de 5:30 de la tarde a 6 de la tarde con 45 minutos. Esto debido a la carrera que se contempla dure aproximadamente en ese lapso, que sería una hora y media. Así es de que, bueno, le pedimos la comprensión a la ciudadanía para que tome rutas alternas, pero también debido al gran aforo que se va a registrar en ese punto con el personal de logística y algunos ciudadanos que quieran admirar y ver la carrera, tenga usted mucha precaución porque del lado donde usted hace pues el camino, transita para tomar el ferry o bien las lanchas, habrá un poco de congestionamiento vehicular, hay que tener mucha precaución con sus hijos, y bueno, pues estar muy pendiente porque la circulación estará muy lenta debido a estas acciones que con motivo de esta carrera 5 kilómetros que organiza la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos se va a desarrollar este sábado en Coatzacoalcos. Así es que tenga usted mucho cuidado, ya le hemos dado a conocer y estaremos subiéndoles puntualmente dentro de un momento en nuestro Facebook Teresa Rosado, en nuestra fanpage Imagen Política, los puntos en donde, gracias Pepe Arana, esta segunda edición Coloreate 5K y los puntos en donde estará siendo este cierre. Es importante que tomemos precaución, principalmente a los automovilistas que circulan tradicionalmente por la zona del túnel sumergido y también a quienes utilizan por cuestiones simplemente de recreación, también utilizan lo que es el área de ferry y también del servicio de lanchas. Ahí está los puntos, las zonas en donde estará pues teniendo movimiento hoy Coatzacoalcos y la zona de Villa Allende con la realización de esta carrera. Están ustedes informados y con mucho gusto seguiremos les informando y dando a conocer los cierres que, repito, serán por la zona del túnel sumergido a partir de las 5:30 que es que inicia la carrera, pero estos cierres lógicamente tendrán por cuestiones de logística que hacerse a partir o alrededor de las 3 de la tarde. Es necesario que usted pues tenga conocimiento para que no caiga en un congestionamiento vehicular allá en esa parte de Coatzacoalcos, la zona del túnel sumergido, y también a nuestros amigos de Villa Allende. Con mucho gusto les seguiremos compartiendo estas restricciones de circulación solo por el día de hoy debido a que se va a realizar esta carrera 5 kilómetros Coloreate por la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos, que además se trata de una buena causa porque la Universidad Politécnica prácticamente ya tiene toda la autorización para estar operando, pero requiere de recursos para tener un edificio propio y se pueda ahí tener pues albergados a estudiantes de la localidad, principalmente de la zona ejidal, que puedan hacer ahí sus estudios profesionales y no tengan que salir a otra parte del estado o bien del país. Bien, por otro lado, le comento que el sistema de protección civil estatal en esta ocasión y debido a que comúnmente en esta temporada decembrina se registran hechos lamentables por explosiones de cohetes, ha tomado a bien llevar a cabo una serie de medidas y acciones apoyando a los llamados peregrinos que recorren parte de la República Mexicana o el estado llevando pues sus tradiciones, y en esta ocasión no ha sido la excepción. El Sistema de Protección Civil Estatal informa a través de un comunicado que el saldo durante estas fechas de 12 de diciembre fue blanco. Se realizaron tareas de acompañamiento y atención a eventos masivos y peregrinaciones con motivo del 12 de diciembre. Se registraron 1,565 procesiones en el estado de Veracruz, reportándose solamente 5 personas lesionadas en 3 incidentes. Esto no pasó a mayores, fueron incidentes menores, y se mencionaron que en el caso de Jalapa, un hombre cayó de una altura de 7 metros al realizar trabajos de cableado y sonido al interior de la Basílica Menor
del dique, esto en la capital del estado. Por otra parte, en dos municipios se registraron incidentes con pirotecnia derivado de eventos religiosos, las llamadas peregrinaciones. Esto ocurrió en el municipio de Córdoba, Veracruz, el pasado 8 de diciembre, luego de que un juego pirotécnico cayó dentro de un domicilio en la colonia El Pueblito. Afortunadamente no pasó a una desgracia, pero sí se tuvo lógicamente daños a lo que es la estructura, hubo heridas menores a una mujer y afectaciones principalmente en el oído a los menores. Hay que tener mucho cuidado con la pirotecnia. Sí es muy bonita verla quizá, pero no es muy bonito que se quemen y que luego tengan que ser trasladados al Galveston, Texas, que haya muchos problemas, principalmente porque no se tienen recursos para poder dar el tratamiento oportuno a un niño quemado. Es muy doloroso, así de que pues si usted prefiere, pues no queme tanto cohete. Lógicamente esto afecta a los vendedores, nos van a decir, bueno, ¿por qué estás pidiendo que no lo quemen? Haga usted, pero hágalo usted si así lo requiere, pero usted tome precauciones, sobre todo para los niños. Asimismo, el día 11 en Papantla, de acuerdo a este informe detallado por Protección Civil Estatal, una mujer resultó con heridas diversas a ser pues lesionada al estallar un cohete. Eso ocurrió en el municipio de Papantla, en medio de una procesión que se dirigía a la iglesia de la zona de Asunción. Gracias, Pepe, ahí está, están los cohetes, que además déjeme decirle a la gente de Protección Civil, hemos caminado por la zona centro y hemos observado que algunos vendedores ambulantes están vendiendo este tipo de explosivos en la zona centro. Esto es muy peligroso, ya que algunas personas fuman o tienen contacto precisamente en locales aledaños de taquerías, de venta de churros, y esto puede ocasionar un serio problema. Hay que tomar precauciones. A nuestros buenos amigos de Protección Civil le hacemos el comentario, porque en la avenida Carranza, a la altura de Malpica, Hidalgo, hemos visto algunas mesas, que por cierto, estos sitios están menores de edad y se está expendiendo la pirotecnia. Es necesario que puedan tomar precauciones y, de ser necesario, pues la restricción, porque eso convierte en un foco rojo para estos vendedores, pero también para los que caminamos por esos sectores de la zona centro de la ciudad. Esperemos que nuestros buenos amigos de Protección Civil puedan tomar las debidas precauciones para evitar, por supuesto, una desgracia o algo que lamentar. Y luego no hay, los padres de familia viene la preocupación después, pero no toman conciencia de que vender este tipo de explosivos en la vía pública, en un lugar transitado, en una zona donde se maneja o se tiene contacto con gas, puede ser realmente muy peligroso. Por eso está la zona de lo que es la expoferia, para que puedan ahí nuestros amigos comercializar sus productos. Bueno, finalmente Protección Civil detalla que en estas acciones participaron elementos de Protección Civil en coordinación con los directores municipales, pero también estuvo la Policía Estatal, Bomberos, Seguridad Pública, Fuerza Civil y la Secretaría de Salud, además de grupos de voluntarios que estuvieron contribuyendo a que todas estas acciones tendientes a reforzar la seguridad de los peregrinos, bueno, se diera con un saldo afortunadamente no del todo blanco, pero por fortuna pues no fue como en otros tiempos en el que se tuvo pérdidas de vidas humanas por las llamadas procesiones y los cohetes o explosivos, que muchas veces quizá les gusta o nos gusta, pero no sabemos manejarlo. Así es que hay que tener mucho cuidado, porque con eso no se juega, lamentablemente. Bien, por otro lado, en Veracruz, las autoridades encabezaron, a través de su titular, Señacén Escobar, un foro educativo y una serie de acciones precisamente para seguir poniendo muy en alto la cuestión educativa en el estado de Veracruz. Vea usted esta nota. Que vamos a entregar el día de hoy 336 esfuerzos de los empresarios, de los emprendedores, de las comunidades, pero también demostrar el apoyo que el gobierno del ingeniero Ricardo García Jiménez da al sector turístico. Veracruz está fuerte en turismo. Somos el sexto lugar a nivel nacional en recepción de turistas.
y cada vez estamos creciendo más y fortaleciéndonos más para que también seamos de los principales receptores en cuanto a las divisas. El día de hoy vamos a entregar 63 distintivos del Sistema de Calidad Modernista Básico, 129 constancias del Registro Nacional de Turismo, 84 sellos de calidad por unidad de negocio para el tema de Punto Limpio, 40 acreditaciones como guías de turistas especializados en el municipio de Coatzacoalcos, y aquí veo al alcalde que nos acompaña, Víctor, muchas gracias, en el Centro Histórico de Papantla de Olarte, 13 distintivos Moderniza Ecoturístico, para demostrar también el compromiso de los empresarios y del gobierno del estado de Veracruz con nuestro medio ambiente. 2 distintivos nacionales de calidad turística Platino, que quiere decir que tenemos 2 empresas veracruzanas que han reunido la mayoría o el total de los sellos distintivos. 1 distintivo nacional de calidad turística Plata, 3 distintivos H y finalmente un código nacional de conducta más. Queremos agradecer todo el apoyo al secretario Miguel Torruco Márquez y a la Sectur Federal, que por medio de la Dirección General de Certificación Turística, representada dignamente por el licenciado Hilario Pérez León, y al Instituto de Competitividad Turística, que dirige el maestro Ramón Enrique Martínez Gasca, nos han dado para que esto pueda ser una realidad. Estamos aliados con Sectur Federal, estamos completamente alineados con el presidente Andrés Manuel López Obrador y toda su visión turística para nuestro país, y demostrando que Veracruz está saliendo adelante y que Veracruz tiene mucho que ofrecer. No nada más en turismo de aventura, no nada más en turismo de sol y playa, no nada más en turismo cultural y, por supuesto, en turismo gastronómico, porque Veracruz se antoja y se antoja muchísimo. El día de hoy hacemos historia gracias al trabajo de todos ustedes, gracias al primer diplomado en formación de nuevos consultores en todo el país que se gradúan el día de hoy aquí en Veracruz. Agradezco profundamente todo el trabajo del doctor Omar Castro, director general de servicios turísticos de Sectur Estatal, que anda por aquí, y a todo el equipo, a todo su equipo de la dirección y de Sectur Estatal. Gracias a todos. Vamos adelante, vamos a seguir trabajando de la mano. Saben los municipios, saben los empresarios de Veracruz, el gobierno del estado está con ustedes. Estamos trabajando de la mano para que una vez más Veracruz nos llene de orgullo. Muchas gracias. Bien, aquí hago una precisión. Se trata de la entrega de reconocimientos a guías turísticas, que por cierto Coatzacoalcos tuvo en esta ocasión una gran cantidad de personas, adultas y jóvenes, que pudieron recibir este distintivo de guías turísticos, y esto los convierte pues en personas que saben y que están capacitados para poder guiar en alguna cuestión, en algún tipo de actividad turística, a gente que nos visite, a ciudadanos, grupos que en ocasiones visitan nuestra ciudad. Así es que bueno, el reconocimiento a todos ellos. Y también es un evento estatal que reunió ahí a diversos municipios del estado y que entregó también distinciones importantes a hoteles, restaurantes que participaron y que han participado toda la vida en este tipo de actividades. Y bueno, ahí está la secretaria de Turismo, Xochitl Arbezú, originaria de Minatitlán, y el gran apoyo e impulso que ha tenido a bien el gobernador Cuitlago García Jiménez en otorgar a estas personas, a estos a estas personas interesadas en promover turísticamente a cada municipio del estado de Veracruz, que sabemos que esto es importante, que hay cuestiones que no se han podido resolver, si bien es cierto en el aspecto de seguridad, pero que nuestro estado, en nuestros municipios requieren de este tipo de enfoque, de poder seguir fomentando la actividad turística, claro, resolviendo antes que nada la cuestión de la seguridad. Pero la actividad turística es importante, sobre todo porque se requiere preservar el empleo, porque hay que darle otro enfoque a nuestro municipio,
o a nuestros municipios y al propio estado para que no se siga con esa situación de pensar solamente en la violencia y la inseguridad. Esto parte de lo que le comentábamos o le mostramos hace un par de momentos con los jaraneros. Eso es importante, sobre todo porque se trata de darle otra imagen al menor, al niño, a nuestra familia, de que somos malos buenos y que podemos pasar buenos ratos, buenos momentos de esparcimiento si hacemos este tipo de actividades. Y qué bueno que se fomente y también de la mano ir resolviendo ese problema de seguridad, que sabemos que no es fácil, que no hay una varita mágica, que parte de lo que ocurre es la falta de valores y eso viene también del seno familiar. Por eso es importante que cada quien, que cada grupo asuma la responsabilidad que le corresponde, los padres de familia desde su casa, los jóvenes también reconociendo que no se va por la vida ganando el dinero fácilmente, robando, cometiendo una serie de acciones que al final los va a llevar a una situación difícil, o bien a la muerte, o bien a estar en la cárcel, estar en prisión por cometer delitos que no deben cometerse. Así es que bueno, pues ahí está la parte turística que se sigue trabajando y que esperamos que esto pueda lograr que Coatzacoalcos pueda lograr que la región, el propio estado, pueda recuperar esos empleos, esa actividad turística que se requiere para seguir conservando los empleos. Ojalá se pueda lograr. Y bien, por otro lado, le comento que también de la mano están trabajando algunas iglesias de la región, del país y por supuesto de Coatzacoalcos. El vocero de la Iglesia La Luz del Mundo, el licenciado Saulo Morales, da a conocer una serie de actividades y por supuesto ellos han venido realizando, y es orar por la paz, es ir fomentando también los valores en la familia, y de eso nos habla en una conferencia de prensa ofrecida este fin de semana en Coatzacoalcos. Vamos con él. ¿En qué horario se va a realizar? ¿Cuándo se vaya la dinámica que va a llevar? Claro, claro. Fíjate que platicar del evento es platicarte de una obra social que a través de la sociedad o de la Iglesia La Luz del Mundo, a través de su director internacional, el doctor Nazón Joaquín García. ¿Qué queremos con este evento? Transmitirle a la sociedad en estos momentos tan difíciles que hay un hombre no solo preocupado, sino preocupado de transmitir y de llevar estos valores a los que tantos nos hace falta en estos momentos. Y precisamente, déjame precisar, que el evento de eso se trata y la caminata también, aún hasta su forma de vestir, de caminar, que es una caminata pacífica, donde la gente nos conozca qué somos, pero qué practicamos también. Hace 5 años nació este proyecto que ha impactado no solamente a la iglesia, sino al mundo. ¿Por qué? Porque hay gente pidiendo, necesitada, de que se le transmita estos valores, la cultura, el deporte, la educación, el arte, que sea rescatada de los vicios que en este tiempo estamos viviendo. Y en ese sentido, la Iglesia de la Luz del Mundo, a través del director internacional, se ha enfocado no solo en su comunidad, sino a llevar a la sociedad este mensaje de cambio, de esperanza. Más, y en estos tiempos, mira, iniciamos en Pedro Moreno y Zaragoza una caminata. No es mal, es una caminata. Precisamente para que vean los logros que ha tenido este proyecto, ¿qué festejamos o por qué el motivo? Pues es la iglesia festeja 5 años de triunfo, 5 años de victoria, 5 años de logro, que a través de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de desvelo, se ha logrado este éxito. Mira, te comento, no solamente es en Coatzacoalcos, a nivel público, en los parques más importantes de todos los estados, la iglesia va a estar reunida. Aquí en el estado de Veracruz está Coatzacoalcos, el puerto de Veracruz, está Poza Rica, Orizaba, Veracruz, pero esto va más allá de nuestras fronteras, en los 58 países donde tiene presencia la iglesia a la luz del mundo. Harán lo mismo, que el mundo sepa, que el mundo se entere
que a través de esfuerzo y trabajo y de dedicación y transmitir estos valores y hacer obras sociales, se puede cambiar lo que hoy estamos viviendo. Oye, actualmente hay un tema, digamos, a nivel nacional que ha causado mucha controversia, es el tema de la violencia hacia la mujer y todo este tipo de situaciones. La Iglesia le da el nombre en ese sentido, ¿cómo ha buscado quizás que se incentive la paz, el respeto, sobre todo particularmente hacia este sector? Claro, claro, mira, estos santos valores que se han perdido, porque se han perdido entre la sociedad. La Iglesia es una iglesia, déjame decirte, que no pide, sino que aporta. A través de llevar al luto familiar, no hablo de la espiritualidad de la iglesia, sino de la educación. ¿Por qué se ha perdido esto? Porque la educación es muy importante. Y en ese sentido, el doctor Mazón Joaquín le ha quedado claro y nos ha transmitido que a través de la educación, y a través de la obra social, y a través de que el padre de familia tenga no solo una carrera, sino un oficio, y sea impulsado hacia salir adelante, pues se pierde, porque la violencia contra la mujer muchas veces viene por razones que todos conocen, económicas, por falta de valores. Claro, transmite, ¿qué enseña la iglesia? ¿Cómo combate esto? Enseñando que este todo es igual. Delante de la sociedad y delante de la situación del director no los ha mermado, el número de calles. Bueno, para eso hay un espacio jurídico que se encarga, pero no al contrario. Ha hecho que esto crezca. Por eso hoy celebramos estos 5 años de victoria y de triunfo. No nos ha mermado, al contrario, ha crecido más, nos ha hecho más sólidos, más unidos y más fuertes. Y nos seguirá llevando de punto en poco más allá. Y eso creemos que la sociedad vea, que no solo ha mermado, sino que ha crecido y seguimos participando con la sociedad, con el gobierno, llevando hasta los hogares estos santos valores. ¿La iglesia fue fundada o constituida en qué fecha en particular? ¿Es ese 14? No, la iglesia tiene sus orígenes desde hace mucho tiempo. Sí, la restauración de la iglesia primitiva de Cristo es en 6 de abril de 1926. Ahí está parte de lo que les he comentado antes, de la importancia de que en los hogares exista pues esa información a los jóvenes, esos valores, esa recuperación que en muchos se ha perdido por diversas cuestiones, porque los padres trabajan, dejan a sus hijos, pero eso no es motivo. Entonces yo creo que parte de la contribución de esta iglesia es precisamente orar por la paz y también pues resaltar que es importante que los padres puedan conocer qué hacen sus hijos, ubicarlos, en fin, son acciones que se tienen que ir atendiendo, se tienen que ir retomando para buscar una solución a este problema de inseguridad, que por supuesto la parte importante, primordial, le corresponde a la autoridad. Y bien, por otro lado, le comento que otra acción, otro lamentablemente que ha venido aplazando el pago de becarios, es un atraso administrativo que se ha generado a nivel nacional. ¿A qué me refiero? A que hasta el martes podría recibirse el apoyo económico de becarios, esto en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A través de un comunicado, la Delegación Federal del Gobierno de Veracruz, que representa Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ha informado que hasta el martes podrían pagarse los recursos a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, debido a que los bancos pues salieron guadalupanos el día 12, no trabajaron debido a su celebración del Día del Empleado Bancario, y por supuesto una falla administrativa, esto hizo que no se cumpliera en tiempo y forma con el pago de las becas, pero será el martes ya cuando va a quedar solucionado este problema para los jóvenes. Esto lo he informado a través de este comunicado que detalla que se trata de una falla administrativa no solamente generada en Veracruz, sino a nivel nacional. Así es que ese es un problema que está quejando a todos en general, digo, por la duda que existía de algunos padres de familia. Estos recursos van a bajar, se van a pagar en tiempo y forma a partir del próximo martes y no tendrá su hijo problema. Así es que lo importante es que ellos sigan trabajando, sigan capacitándose a través de las empresas que le ofrecen o que promueven este tipo de programas Jóvenes Construyendo el Futuro. Refirió que de acuerdo a la información,
es cuestión solamente de días para que se pueda otorgar este apoyo económico. También señala que los beneficiarios de este programa federal no tienen de qué preocuparse, pues tendrán su dinero en los próximos días. Así es que bueno, pues ahí está la preocupación que existía por recibir este dinero, sobre todo a los jóvenes, que es un apoyo económico, quizá no sea un pago, pero es un apoyo económico para ellos y lo tendrán a partir del próximo martes. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Recuerden que estamos transmitiendo en esta mañana de sábado 14 de diciembre. Por supuesto, también quisiera agradecer a la alcaldesa del municipio de Molocán, Victoria Rasgado, por su invitación a su informe de gobierno que tendrá lugar a las 10 de la mañana de este sábado allá en el municipio de Molocán. Le daremos detalles sobre este evento donde va a dar a conocer precisamente las tareas, los logros obtenidos durante este año en el gobierno de Molocán. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia.
Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Petromex tiene la noble misión de salvar la gran empresa, patrimonio mexicano. Petromex es la respuesta, fueron años de opresión con el régimen pasado. Hoy contamos con la dicha de tener un gran aliado, la visión de Petromex, compromiso con el gremio. Petrolero, escucha bien, tus derechos son primero. Petromex, Petromex, por fin tu voz será escuchada. Petromex, símbolo de democracia. Petromex, pura gente que trabaja. Petromex, 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 Petromex es la clave de la recuperación, el orgullo y la fortaleza de México. Petromex. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Si bien estamos recibiendo el reporte que esta madrugada nuevamente han dado otro cortinazo los amantes de lo ajeno, es común, ya es tradicional en grupo de personas que se dedican a cometer toda serie de robos y han pues prácticamente visitado ya más de 5 negociaciones, si no es que más, algunos casos no se han denunciado y esta madrugada visitaron un negocio de pinturas ubicados en Zaragoza y Pedro Moreno. Bueno, lo más extraño es que durante la madrugada no vemos circular patrullas policíacas. De esto le hablaremos más adelante a través de nuestro Facebook, Teresa Rosado, y de nuestra fanpage, ya detallado cómo ha sido este nuevo hecho delictivo en nuestra ciudad de Puerto de Coatzacoalcos, que además el municipio está contribuyendo a poder ir solucionando la problemática. Ayer, precisamente, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, se graduaron 440 nuevos policías. Entre ellos estuvieron policías de Coatzacoalcos que fueron enviados a capacitación. Esta es la nota. Estamos cumpliendo con el compromiso de integrar más elementos a la seguridad pública con las líneas de nuestro gobierno, mayor preparación, respeto a los derechos humanos y sobre todo servicio a la sociedad. Policías que hoy se gradúan, nunca olviden que nuestra máxima es servir al pueblo. Y hoy la de ustedes agrega darle seguridad a nuestra sociedad. Por ello,
Es muy importante que nunca vayan a caer en manos de la corrupción. Pues ese fue el atento llamado que hizo el gobernador Cuitlago García Jiménez a los 440 nuevos egresados policías que se van a sumar a diversas tareas, principalmente las tareas de reforzamiento de seguridad que participan en esta temporada decembrina, 7,000 elementos en todo el estado de Veracruz. De estos graduados, 440, aproximadamente 137 fueron policías de Coatzacoalcos que fueron a capacitarse allá en Academia del Lencero. Por cierto, el día de ayer le dimos de manera puntual esa información en vivo sobre la visita que hizo allá en la capital del estado el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo, presenciando la graduación de estos policías que se van a sumar a partir de ahora a estas tareas de vigilancia en la ciudad. Hay que reconocer la labor que ellos están realizando en las instituciones bancarias, recordando y además reiterando que es necesario que las instituciones bancarias, que los bancos tengan la propia seguridad y que esa no recaiga pues definitivamente toda la carga en lo que es el municipio, porque pues en ocasiones esto hace que se tenga que desviar, que se tenga que enfocar la seguridad en un área específica y se deje pues descuidada la otra parte. Por eso es que es necesario que los bancos tengan su propia seguridad y bueno, pero mientras eso ocurre y mientras se les conmina que lo hagan, hay que reconocer que están vigilando por la mañana, por la tarde, sin embargo ya se empieza a relajar muy noche, es necesario que podamos contar con ustedes, pero también hacer conciencia de que no podemos ir a retirar a los bancos pues ya muy noche, porque esto significa un peligro, sobre todo en estos momentos en que la cuestión de seguridad, no solamente Coatzacoalcos, sino el resto de Veracruz y del país, pues está en una situación pues bastante difícil. Por eso es que también nosotros hay que tomar esa conciencia de tener y de asumir nuestra responsabilidad de también no salir a esa hora o cualquier hora de la noche a buscar dinero, porque eso pues nos pone en un grave riesgo. Bien, yo agradezco el favor de su atención, no ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta emisión de sábado, un sábado que por cierto tendremos una recuperación de la temperatura, fin de semana bastante caluroso, y nos espera para el próximo martes o miércoles un evento ya de norte nuevamente, que será fuerte, y vamos a esperar esa actualización meteorológica. Sin embargo, en este fin de semana habrá calor y durante las madrugadas descenso de temperatura, que estaremos llegando a 20 o 21 grados centígrados. Gracias por el favor de su atención. Les recuerdo que dentro de un momento estará con nosotros el predicador Guillermo Roque en Platicando con Dios, y de 10 a 11 estará Jaciel Celaya. Gracias, muy buen día, buen provecho, cuídense mucho, hasta luego.